Debido a la incertidumbre política, el Banco Central enfrenta un dilema en relación a los panoramas a largo plazo. Elizabeth Andrea, comensal banco. ¿Cómo evalúa la decisión de la tasa de interés de Brasil anunciada el jueves? Nosotros y la mayoría de los analistas esperábamos que el Banco Central de Brasil mantendría la tasa en la reunión de julio. La decisión y la declaración confirmaron que el consejo dirigido por el gobernador Ilan Gözcen está serio con respecto a la lucha contra la inflación en un esfuerzo para restaurar la credibilidad del Banco Central. El Comité de Política Monetaria está priorizando la meta de inflación a pesar de que la economía está en una profunda recesión y debido a la incertidumbre política, el banco enfrenta un dilema en relación a las perspectivas y a la política monetaria a largo plazo. Para continuar la ejecución de planes de reformas económicas y restaurar las finanzas públicas, el país necesita ser más estable políticamente. Y según la declaración del Banco Central, teniendo en cuenta el escenario actual y los riesgos, no hay espacio para flexibilización monetaria. La economía brasileña podría recuperarse en 2017. Como ya mencioné, Brasil tiene actualmente su peor desempeño desde la recesión de los años 30. Los últimos datos económicos no han sido prometedores, pero hay señales de que la economía brasileña se está aproximando a un fondo y esperamos que haya una recuperación en la segunda mitad de 2016 debido al fortalecimiento de las exportaciones. Las inversiones también deben comenzar a acelerarse, ya que la situación política se está haciendo más estable. ¿Las Olimpiadas de Río ayudarán a estimular la economía o las preocupaciones como el virus Zika ahuyentarán a los turistas? Los Juegos Olímpicos tal vez tengan un pequeño impacto positivo, pero solo será a corto plazo, ya que el virus Zika está perjudicando el turismo. La economía aún debe retroceder en el informe anual de 2016 y 2017. El crecimiento debe ser bajo, en torno de 0,3%. Elizabeth, gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan haciendo clic en el sitio web de Duke Scopi TV para más actualizaciones y noticias financieras. Hasta luego.